Buenas chicos, bienvenidos a un novio para el canal. En este caso me decidí a hacer algo que no había hecho en el canal. Siempre traigo, bueno, tengo una saga completa de lo que es Pretext, pero bueno, en este caso se me ocurrió hacer una saga. Vamos a ver si funciona y si algunos por lo menos me apoyan un poquito mirando lo que es este Pokémon Y. Vamos a ver qué onda, cómo avanzamos con esto y espero tener su apoyo. Vamos a subir gameplays, toda la historia y bueno, y si logra por lo menos tener un poco de audiencia, seguiremos con el Pokémon X. Y bueno, después iremos votando. Me gusta, no he traído sagas completas como Resident Evil, del 5, del 6 y traje una parte, pero de Pokémon completa, completa no he traído un juego, pero que sea oficial. De Pectex traigo siempre, así que vamos a ver si tiene un poquito de apoyo lo que es esta parte de esta serie acá. Vamos a ir viendo y avanzando juntos. Y nada. Si no saben cómo descargarse el Pokémon para su PC, está en unos videos anteriores. Y nada, para que ustedes también disfruten del juego. Y bueno, vamos. Nos recordamos que en el gameplay anteriormente. Bueno, esto es lo bueno que tienen, que podemos correr ahora directamente. Podemos ya ir corriendo. Que antes no, que tenías que esperar que tu mamá te dé tu. Espera, Lucho. ¿No te importaría ser mi rival? Es mi debut como entrenadora Pokémon, ¿verdad? Bueno, vamos a darle, a ver. Ánimo, Froakie es nuestro primer combate. Bueno, con un Pokémon tan mono como tú, no podemos perder. Bueno, tiene Froakie, entonces nuestro Pokémon, ya en sí es un. Tiene desventaja contra nosotros, pero seguramente nos vamos a encontrar con Frenicky. Nuestra entrenadora Xana saca a Froakie. Bueno, nosotros tenemos a nuestro que. Bueno, vamos. Este no se lo esperaba. Vamos a seguir con la misma saga. Creo que todavía no miró el video. Creo que no se dio cuenta. Vamos a darle un látigo Zepa. Ouch, es más rápido que nosotros. ¡Hala! Ok, un látigo Zepa. Toma. Y no le sacamos nada para ser súper eficaz. Creo que gruñido nos baja el ataque, ¿no? Sí, nos baja el ataque, con razón. Va a hacer menos daño que antes. Ok, que les dé un tumbón de último. A ver. Bueno, no sacó nada, así que a ganar. Ok, ganamos. ¿Cuántas experiencias debemos ganar? 67%, 67 puntos de experiencia, pasamos a nivel 6. Genial, eso está muy bueno. Nivel 6. A ver, ha perdido, listo, le hemos ganado a la pobre. Me hubiera gustado poder ver más tiempo en acción a mi adorable Froakie. Ok. Esperamos. Has ganado 500, no sé qué plata es esa, pero por vencer. Eso es lo bueno, que acá puedes ir juntando plata. Y después ir comprando pociones y demás cosas. Es impresionante, Lucho. Déjame que cure a tu Pokémon. Genial, los curanes. Porque acá los peces son bastante importantes. Y además los ataques también creo que se van. Si mal no recuerdo, se van gastando. Y después llega un momento que si no curas a tu Pokémon no lo puedes utilizar. Los ataques, por supuesto. Por cierto, dale saludos a tu madre de mi parte. Ok, vamos a ir. Ahora, creo que nos vamos a cruzar en algún momento con Ruta 1. Sendero. Bueno. Vamos, corre, corre. Me encanta cómo se ve, me encanta cómo se ve. Era por acá nomás, ¿no? ¿Era acá? ¿O estoy mal? Ahí está, sí, ya llegamos a nuestra madre. Genial. Bueno, cuéntame. ¿Qué has estado haciendo con tus nuevos amigos? Le hemos estado dando a la batalla de Pokémon. Uy, pero ¿qué veo? Mi Lucho Play tiene una Pokéball. Eso es que ya tienes un Pokémon. Partí solito, ¿eh? Qué bien. Ya eres oficialmente un entrenador Pokémon. Qué orgullo para tu madre. Genial, ya somos un entrenador. Una carta para mí de parte del profesor Ciprés. Bueno. A ver si ahora me ha salido un admirador secreto. Oh, ay, qué nervios. Bueno, por lo menos el hombre tiene buena letra. A ver qué pone. Es una petición, ya veo. Lo que son las cosas, el Lucho Play. Aún no hemos terminado de desempaquetar, como quien dice, y ya nos están bien. Pues nada, a prepararnos para tu Chespin, y a ti para el viaje. Listo, nos están mandando una patada en el traste que rajemos de acá. Ok, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar la mochila, seguramente. Toma el Lucho Play. Te he puesto una muda de ropa, no te quejarás.
Ah, la vida es imprescindible. Así es la vida imprescindible, perdón. Igual que las carreras de Rayhorn. Has hecho nuevos amigos, has recibido tu primer Pokémon y ahora te vas a recorrer la región Kalos. Genial. Ah, no te olvides esto, que nos van a dar el mapa. Genial, nos dieron el mapa. Yo con los mapas soy horrible siempre. Mete el mapa en el bolsillo de objetos, ok. ¿Sabes leer un mapa, verdad? No. Pulsa el botón X y abre la bolsa, ok. Luego usa la luz control. La luz de control para ir al bolsillo. Objetos claves. Creo que no. Selecciona el mapa, genial. Así podrás recorrer Kalos sin problemas. Ok. No sé qué es eso que querrá enseñarte ese tal profesor Ciprés. Oh, shit. Pero salir de viaje con tu Pokémon siempre. Uy, no alcancé a leer esa parte, le metí rápido. Bueno, vamos a ir. Oh, Rayhorn. Déjame pasar, Rayhorn. Ray. Jeje, ay, este Rayhorn. Como sabe que vas a emprender un viaje, es manera de desearte buena suerte, ok. Normal, claro. Si este Rayhorn te ha visto crecer, te conoce desde que eras un. Bueno. Buen viaje, Lucho Play. Y bueno, a por todas. Cariño mío, ay, esto debe marchar a los hijos. Es un suplicio. Menos mal, si no estás, ya no hiciste la muda, no hiciste ir. Te querías deshacer de nosotros. Menos mal que me quedo más tranquila sabiendo que irás acompañado de un Pokémon. Oye, abrígate bien por las noches frescas. Ok. Bueno. Rhyhorn. Bueno, soy malo con los nombres, pero bueno. Vamos a ver para dónde. Sí, vamos a tener que ir para donde estábamos. Creo que para allá. Hola, señor. Vamos a ir derechito para allá. Se ve muy lindo, el juego se ve muy lindo, se ve súper fluido. Algún momento va a dar un pequeño lagazo, pero eso es normal porque no es. A ver qué nos dice este hombre ahora. Ah, oye, una cosa. Si te metes entre la hierba alta, es posible que te salgan unos Pokémon salvajes. Ok. Pero no hay. ¡Ah! ¡Shit! Pero no hay que preocuparse. Tu equipo de Pokémon se encargará de combatir contra ellos. Ok, vamos, corramos. ¡Wow! Se ve genial. Me acuerdo la primera vez que jugué Pokémon Blanco. Oh, ya empezamos y ya nos dieron un madrazo. Vamos a ver. ¿Vieron allá batalla como que pff, se tiró un pequeñín? Bueno, si tenemos un Pidgey salvaje. Bueno, vamos a ver si lo podemos atrapar. Me quiero acordar del nombre del Poké, pero se me olvida al ver que. Dice Me olvido. Si quieren ustedes que le ponga algún nombre a alguno de sus Pokémon, déjenmelo acá abajo en el comentario. Y yo al próximo Pokémon que vaya atrapando en el siguiente, en la siguiente video, le voy a poner su nombre. Así ya vamos teniendo Pokémon con nombres de suscriptores. Eso está genial. Vamos a poner uno por capítulo nomás, porque si no vamos a llenar un montón de el inventario de nombres. Así que voy a elegir uno al azar ahí. Y nada, y si vieron que no fue tu nombre el que pusieron en este capítulo, comentan el otro y así vamos poniéndole un nombre a cada. A un Poké por capítulo. Pokéball, bien. Ah, no tenemos. Ah, pensé que teníamos. Bueno, vamos a tener que darle. No nos dieron la Pokéball, pensé que nos habían dado la Pokéball. Vamos a derrotarlo al pobre Pidgey. Quería un Pidgey, así ya vamos teniendo un Pokémon. Dos Pokémon zafables, por lo menos para el principio. Genial. Ah, en esta saga creo que es Xenearth y Ibelta. Si mal no recuerdo. Acá nos van a enseñar cómo atrapar los Pokémon y demás. Bueno. Vente que nos enseñen cómo capturar Pokémon. Los padres de Serena son unos entrenadores increíbles. Normal que ella sepa tantísimo acerca de capturar Pokémon y sea un hacha en los combates. Bueno, que sí, ambos son increíbles, bla bla. Pero eso es harina de otro costal. A ver, nada de distanciarse, que nos hemos venido a hablar de ellos. Ok, vamos a ver cómo capturar Pokémon. Que es normal la captura de Pokémon, ya lo sabemos, en todos los juegos es igual. Un Bunnebri. Serena saca Fletchling. Fletchling. No sé cómo era. Luchar, placaje, le bajamos el. Ajá, toma. Desgraciado. Vamos.
La defensa, bueno, es mejor que reduzca los PS del Pokémon. Bueno, ahora metemos a la bolsa, vamos a las Pokéball. Vamos a... ¿Y 50 Pokéball tiene? ¿Por qué no me dan esas 50 Pokéball que me dan 5 siempre? O 5 o 10 me suelen dar siempre. Nuestra madre no nos dio dinero. Antes te decían que te daba este dinero para que... Oh, si querías guardar el dinero, creo que era antes. Que creo que tenías y te guardaba un poco, así tenías ahorrado. Vamos a sacar la flechita esta de acá. Wow, ¿has metido ese Pokémon dentro de la Pokéball? Sí. Pues claro, señores, ¿dónde crees que llevas a tu Froakie ahora mismo? Venga, aquí tienes unas cuantas Pokéball para que podáis capturar Pokémon vosotros también. Ok. Lucho Play ha obtenido unas Pokéballs. Mete las Pokéballs en el bolsillo de objetos. Genial. Vamos, ¿qué onda? Pokéballs, Pokéballs. Ok. Y dices que con ellas también puedo atrapar un Pokémon. Bueno, o Pokémon. Claro, mira, si lanzas una Pokéball a los Pokémon de por aquí podrás atraparlos. Yo lo he entendido. Pues nada, me pondré a lanzar Pokéballs como una como una descosida. A ver que sí. Así voy consiguiendo cada vez más Pokémons. Monísimos para que hagan amigos míos. Ok, además de capturar Pokémon salvajes, también consigues que tu equipo se haga más fuerte. Ok, son todos ventajas. Venga, os dejo que sigáis con lo vuestro. Bueno, déjame. Vamos a atrapar un Pokémon. Nuestro primer Pokémon, ¿quién va a ser? El conejito de tierra. Otro Pidgey. Fletchling. Vamos con Fletchling. Este es un Poké que me gusta. Tipo volador fuego. Vamos a atacarlo primero. Vamos a darle un placaje. No sé si acá suben. Antes había que tener que tener un objeto que era reparte experiencia. Que solamente le podías repartir experiencia a un solo poke. Pero después se fueron implementando que cada vez que ganabas un combate a todo tu team le daban 10 poke. Ah, 10, no, bueno. Pensé que iban a ser 5 nomás. A todos tus poke les daban experiencia. Eso lo viene, creo que en Pokémon Ultra Sol, me parece que fue, que le daba a los demás. Genial. Capturado. Está Fletchling. Atrapado. Genial. Subimos experiencia, nivel 7. A ver si aprendemos un nuevo ataque. No, no aprendimos ningún ataque. Genial. Los datos de Fletchling, bueno, han sido registrados. Genial. Bueno, vieron que ahí sí, como que... Peta un cachitito. Su melodioso gorjeo lo dota de una gran belleza, pero adopta una actitud agresiva y despiadada hacia cualquiera que os invadir su territorio. O se evadiré. No, no le vamos a poner un emote a este. Vamos a ir para atrás. No, no quiero poner emote. No quiero ponerle emote. Quiero que se llame Fletchling. No más. Bueno, vamos a correr. A ver, por acá, a ver si encontramos un objeto. Hola. Cuando las miradas de los entrenadores se cruzan, comienza el combate. Ok. Vamos a combate directamente. Bueno. Zigzagoon. Zigzag. ¿Por qué sonaba así? Me está picando la oreja. No me quiero rascar. Vamos a luchar. Vamos a darle un placaje también. ¿Vieron que tenemos 31? Ya usamos 4 veces el placaje. Cuando se te llega a 0, ya ese ataque no lo puedes volver a utilizar. Ah, no le sacamos nada. Luchar, vamos a ver. Gruñido, vamos a darle un gruñido. Me tengo que rascar la oreja, perdón. Porque me está picando mucho. Mierda. Vamos a usar gruñido. Le vamos a... ¿Qué le baja esto? ¿Defensa? No, o lo mismo. Ataque de 6 segundos. Buenísimo el ataque zigzag en zigzag, por supuesto. Vamos con un látigo cepa. Creo que ahí sube su ataque o nos baja la defensa. Ahí está, la defensa. Uy, no le sacamos nada, nada de nada. Vamos a placaje. Bien, ahí fue. Me gusta cuando los ataques son críticos directamente. Uy, casi nos dio un crítico a nosotros. Vamos a darle un placaje más. Que se venza, por favor. Vamos. Genial.
El enemigo se ha sido debilitado. Ok. Ok. Hemos ganado. Creo que eres demasiado fuerte para mí. Obvio. Has ganado 120 euros. Ponele, porque si está en español, creo que sería euros. En español, en España. Hemos ganado. Bueno, ¿dónde nos metimos? Ahí tenemos un bosque. Ouch, no alcanzo a leer. Espera, vamos ju juntos mejor. Ok. Es que tengo la sensación de que me van a pasar algo. Chachi, piruli. ¿Qué es eso? Si te acompaño. Bueno, puedo capturar. ¡Oh, carajo! Pasa muy rápido. Vamos a atrapar esta Pokéball. Esto que es cura, me parece. ¿Vieron? Me acuerdo que siempre te dan una cura en el principio. Botiquín. Tengo miedito. Vamos a avanzar. Vamos a correr. Oh, se puso. Vamos a ver si podemos capturar otro Poké por acá. Ahí está. Vamos a ver qué onda. ¿Qué Poké encontramos por acá? ¡Un Weedle! Bueno, vamos a atraparlo. Un Weedle va bastante bien porque ya después pasa a veneno, un ataque veneno. Es bastante eficaz. Tenemos poco pH. Que no lo venza, por favor. Ahí está, bueno. Vamos a ver si lo podemos atrapar. Disparo de mora. Eso de disparo de mora hace que sea más lerdo nuestro ataque. Así que tenemos la velocidad baja bastante. Y vamos a la bolsa. Vamos a atraparlo. Por favor, que lo atrapemos. Vamos por ese Weedle. Nuestro Victreal. Por favor, que te quedes ahí adentro. Vamos. Vamos. Joya. Las animaciones están bastante bien. No se traba, no pasa nada. Así que va muy bien. 11 de experiencia. Ok, tenemos a un Weedle con nosotros. No reparte la experiencia, así que eso es bastante bajo, bastante malo. Bicho veneno, genial. No le vamos a poner un emote. Eso es lo malo. Y creo que si nos vencen. Ahí tenemos una Pokéball. Si nos vencen, nos mandan. Otra poción. Vamos a usar una poción porque tengo miedo de que me venzan. Y volvemos a la casa otra vez. Ahí está, Pokémon. Bolsa. Y mapa, vista. A ver, poción. Vamos a usar una poción. Vamos a dársela a. Ahí estamos. Genial. Porque si no, nos van a vencer y nos van a mandar a la casa directamente. Vamos a salir. Tratemos de ir no por la hierba ahora. Era por acá, ¿no? Sí, por acá. Ajá. Vamos a cruzarnos con estos. Nos van a hacer la batallita. Uy. No, los primeros en observar. A ver qué nos da esta. Cuando algún Pokémon se pone pachucho, hay que darle una poción. Ya lo hice recién. Gracias por decírmelo. ¿Un combate? Hola. Chablito. Este me ha retado un combate y no me voy a negar, por supuesto. Ok, vámonos de acá. Ouch. Lucho, espera un momento. ¿Qué va a capturar un Poké también, eh? Mira lo que me he encontrado para ti. A ver qué me es. Es que me pierdo por los rompecabezas. Así que me observo todo determinadamente. Bueno, de lo que parece a simple vista. Ok. Antiparalizador, bueno, esto es porque los Pokémon a veces te paralizan. Tenés los efectos negativos. Ouch. No, vamos a combatir si tenemos experiencia. Adelante. ¿Cómo se llama? Skitterbug. Ah, bueno, este es la que después evoluciona a. Es el de colores, el gusanito de colores. Que este después evoluciona. No me puedo acordar. No me puedo acordar. A la mariposa. A la mariposa, a la mariposa. Pero no me puedo acordar con la mariposa. Hay muchas mariposas casi, en casi todos. Así que. Scatterbug. Toma. Nos sacó muy poquito. Así que con esta vamos a subir a nivel 8. Así que bastante bien. Genial. Ahí, si nos lo dimos. Se ha debilitado. Me encantaría encontrar un exp a ver, nivel 8, genial. Ataque nuevo. Ataque nuevo. Desenrollar, ok. Nuevo ataque. No, vamos a dejar el mismo Poké.
un Fletchling otra vez. Vamos a luchar contra nuestro. A ver qué desenrollar. Tipo roca. Vamos. Es volador, así que le tiene que sacar bastante. Le sacó todo. Genial. Eso está bueno, tener un ataque que sea contra los. Porque como es tipo planta, el tipo volador y fuego le causan un poco bastante de daño. Así que al volador lo parte a la mitad bastante bien. Así que vamos bien. Vamos a avanzar un cachitito. Corre, 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 corre. Pensé que me iba a agarrar otro Poké por acá. Vamos corriendo, muchachada. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por acá venimos? ¡No! Nos ha capturado otro Poké. Vamos a ver si capturamos un nuevo Pokémon. Tenemos uno. Bien. Vamos por nuestro cap nuestra captura número 4. A ver si podemos. ¡No! Casi lo vencimos. Golpe crítico. Placaje. Ok, no nos sacó nada. Nada de nada. Así que vamos a aprovechar esto y vamos a darle una Pokéball. Tiene poca vida, así que debería de quedarse. Bueno, vamos. 3. 3. 2. 1. Capturado. Absolutamente capturado. Genial. Los datos de. Bueno, a ver, ¿en cuál era la mariposa que se me olvidó? ¿Cuál era? Sé que es la mariposa de colores, pero el nombre no me puedo acordar. Ah, no te da las opciones del. Qué mal, ¿eh? Debería de darte las ligas de batalla o las evoluciones. Por acá pasamos. Es decir que tenemos que ir para el otro lado. Ah, yo me la jodí. Oh, shit. No vamos a batallar nomás directamente. Vamos a usar los ataques más fuertes y vencemos de un solo ataque. ¡Un Caterpie! ¡Oh, Dios, Caterpie! Vamos a usar un ataquecito y lo vamos a atrapar a nuestro Caterpie. Si tenemos un Beautifly. ¡No! ¡Lo vencimos! ¡Pobre Caterpie! Así tenemos un Butterfree, pero no tenemos ningún Butterfree. Maldita sea. Bueno. Oh, a ver qué capturamos acá. Otro Caterpino. Creo. No nos están saliendo seguidos. Este sí, otro. Bueno. Nos está saliendo. Este sí nos salió seguido. Vamos a darle un madrazo fuerte. Vamos a darle un desenrollar. A ver si lo vence. Igual con el otro ataque creo que lo vencíamos. No lo venció. Vamos a. Creo que ya subir a nivel. Evitó el ataque. ¿Me estás jodiendo? Ah, encima lo evita. Eso es una hostia cuando estás en niveles altos y lo esquiva. Ahí estamos. Lo vencimos. Casi nivel 9. Jodeme que vamos a evolucionar. Vamos, no sé en qué nivel evoluciona. Nuestros Pokémon. ¡Otra vez! ¡Hostia! Otro Fletchling. Vamos a darle un madrazo a este Fletchling. Con un desenrollar. Toma tu desenrollar. ¡Ouch! Le quedó. Nos va a bajar el ataque. Bien. Morido. Se quedó morido. Bien, bien, bien. 32 puntos de experiencia. Pasamos a nivel 9. Genial. A ver si quiere aprender otro ataque. Jódeme. No, no quiere aprender otro ataque. Así que, bueno, vamos bastante bien igual. Esta desgracia no nos. Ahí está, lo pasamos. Bien, 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 bien. Oh, acá encontramos otro Poké. ¿Qué les dije? Era imprescindible. Vamos a ver si tenemos otro Poké que no sea. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya tenemos uno tipo fuego, pero este me encanta. Los otros que también los hermanitos gemelos de agua y plantas también van muy bien. Vamos a darle un placaje nomás. El Pansier. Toma. Oh, ¿quién nos sacó? El ataque disminuyó. Bueno, mejor así le damos otro placaje y no lo mata. Ahora le da un crítico justamente ahora. ¡Ah! ¡Crítico! Lo quería atrapar. ¡No! Yo lo quería atrapar.
No importa. Las evoluciones ese me encantan. Los monos gigantes, esos están buenos. Ay, no, vamos a ver si encontramos otro. El de agua, el de agua. Encontremos el de agua. No. ¿Por qué así? Vamos a darle un placaje. Toma. Casi lo vencimos. Mordisco. Ah, disparo de mora. Bien. A su mamá. Bueno, disminuyó. Vamos a darle el último ataque. Nos estamos quedando bastante sin ataque. Menos mal que tiene 35 este, me parece. 17 puntos de experiencia. Bueno, bien. Vamos a rajar acá porque nos van a dar un strikeazo. ¿Tienes Pokéball? ¿Qué me puso? ¿Tienes Pokéball? Este me puso, tiene Pokéball. Toma, ¿qué nos dio? Has obtenido una Pokéball. Genial, gracias, señorita. Bueno, gracias. Tomaré su. Oh, shit. Quería correr. Voy a descansar toda mi energía en este combate de alta tensión. Bueno, ¿ya pueden ponerse las pilas tus Pokémon? Ok. Recuerda que Pokémon es en plural y singular. No tiene. El plural de Pokémon no es Pokémones. Por favor. El pica pica. Epic. Suena muy al anime. Me encanta que hagan eso. Vamos a darle un luchar, desenrollar golpe roca, aunque no es muy efectivo, pero bueno. Oh, me encanta que tenga el sonido del anime, el pica pica. ¿Lo esquivó? Oh shit. Bien. Ah, no le sacamos nada. Estática encima nos hizo estática. Quedamos paralizados. Ok. Nos va a seguir bajando las defensas y demás. El ataque está muy malo. Bueno, vamos. Bien. Oh, seguimos con estática. Impactrueno, nos hace bosta. Ah, no nos hizo nada. Nos podemos mover por el maldito ataque. Desenrollar otra vez. Nos va a bajar el ataque. Defensa. Vamos. Oh, casi. Ahora vamos a utilizar. Bien, vamos. ¡Vencimos! me encanta. 120 puntos de experiencia. Genial. Nivel 10. Ahora creo que sí vamos a aprender un nuevo ataque. A ver si aprendemos un nuevo ataque. Ah, no, nos enseña un nuevo ataque. Bueno, desde luego, tus Pokémon combaten con una intensidad electrizante. Bueno, Lucho Play ha ganado 120 euros por vencer. Ok. Bueno. Vamos a ver qué onda ahora. Vamos a seguir avanzando. Oh. Corre. Ahí tienes. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! Decía que tienes una Pokéball más. Decía. ¿Por qué dijo eso? Nuria, te desafía. Ok. Chica Nuria saca a Weedle. Bueno, Weedle. Todos tenían el mismo nombre, la misma voz. ¡Ay! Seguimos paralizados, cierto. Que esto. Picotazo veneno. Ah, encima nos va a envenenar. Nos va a envenenar. Estamos paralizados. No, no nos va a envenenar. No, estamos paralizados. Lo vencimos. Bueno. Chica Nuria, voy a sacar a Bonnebly. Plechilink. No, vamos a dejarlo así nomás porque nos van a vencer de un atacazo nomás. Vieron nivel 4. Nosotros éramos nivel 2 y con mitad de vida. Lo que yo sé hacer es subir un Pokémon, por ejemplo, subo un Pokémon en estos juegos así, subo un Pokémon, después pongo el Pokémon más débil y cuando voy a combatir lo cambio, así le dan la mitad de la experiencia al otro Pokémon y va subiendo de experiencia. Es un algo que hacía siempre yo, 96. Bueno, gracias. Vamos a empezar a implementarlo eso, pero vamos a espero encontrar un centro Pokémon rápido porque una Pokéball. Otra Pokéball encontramos, genial. Vamos.
Vamos a hacer eso. ¿Cómo era acá? Pokémon. Acá, Pokémon. Vamos a poner a ver quién queremos evolucionar primero. Vamos a Fletchling. Mover. Acá. Ahí estamos. Vamos a poner Fletchling para que esté ahí primero. ¡Oh! Con lo que me gustaría atrapar un Pikachu. Puso. Ok. ¡Oh, otro Caterpie! Vamos con Fletchling. Luchar. Vamos a ver si le podemos sacar un poco. Ahora nos da un taclaje. ¿Vieron? Y nos venció. ¡Ah, oh, shit! Sacar otro Poké. Ahora vamos a sacar a. ¿Qué sé yo? Este. Tiene dos. Tiene dos de vida. Imposible, pobrecito. Luchar. Picotazo veneno. Vamos a darle con un picotazo veneno. No, yo creo que disparo de mora. No le sacamos nada. Vamos a cambiar el Pokémon. Porque si no, nos va a vencer. Vamos a sacar a este. Ahí nos va a atacar. El Caterpie, porque ocupamos un espacio, para un turno para cambiar Poké. Ok. Ahora vamos a tirarle a Pokéball. Porque si le tira. Si le hacemos un ataque, lo vencemos. Así que creo que no es conveniente. Queremos atrapar a ese Caterpie. Por favor, que te quedes. Porque. Uno. Dos. Tres. ¡Pum! Atrapado. Joya. Nuestros primeros pokés. Ahí Wither ganó experiencia. Ah, no, ni siquiera alcanzó a pasar. Pucha. No. No queremos. Vamos a curar a alguno. Vamos a curar a Fletchling. Creo que no. Que no podemos curar a ciertos pokés. Porque, bolsa. Hay algunos que te necesitas revivir. Poción. Vamos a usar contra Weedle. Y contra este Scarab. Y ahora vamos a ir atrás. Y vamos a poner primero. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner la Pokémon. Y vamos a poner primero a Weedle. Vamos a ver si podemos evolucionar primero a Weedle. Creo que en el nivel 7 evoluciona. Como en todos los juegos. Creo que el 7 era evolucionaba. Ahí estamos. Para. Ahí estamos. Vamos a correr. ¡Ya! No, otro no, otro no. Nos salvamos. Bien. Genial, a ver qué nos encontramos acá. Así que tú has sido el primero en llegar hasta aquí, ok. Por lo que parece, mi vecino es un entrenador con un potencial asombroso. Ok, genial. Ahí nos encontramos todos juntos. La forma de moverse de los Pokémon es única. Ok, me gustaría inspirarme en ella para enriquecer la variedad de mis pasos de baile. Ok. Biningo. Biningo, parece que sí. Siempre estás dándole vueltas a cómo se mueven los Pokémon. Eres un poco pesadito. Oh, qué mala onda. Ya estábamos todos. Y ahora rumbo a ciudad. Bueno. Ojo. Ruta 3. ¿Y qué hacemos ahora, chicos? No tengo ninguna duda. Voy a seguir buscando Pokémon. Es lo que nos pidió el profesor. Además, los Pokémon les gusta vivir en sitios muy variopintos. ¿Qué es eso, hombre? Como muy colorido, ¿qué onda? No sé, si me saben qué es variopintos, pónganmelo abajo porque no sé qué es variopintos. No sé la expresión variopintos. Dicho de otro modo, quiero tener la oportunidad de encontrarme con Pokémon diferentes a los que hemos visto en el bosque. Ok, seguro que al ser Pokémon distintos también puedes aprender movimientos dispares y pasos de bailes. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer, Serena? Bueno, yo tengo claro qué voy a hacer. Verme las caras con el líder de gimnasio del norte que dice Novarte. De Ciudad Novarte. Convertir con los entrenadores que hay en los gimnasios es la mejor forma de sacar a relucir mi auténtico potencial como entrenadora. Ok. Ah, ala, dice.
Hay que ver cuánto sabes. Ok, mis padres me han preparado desde muy pequeña para que dé lo mejor de mí. Por eso mismo siento que debo combatir esto con vosotros. Os será muy útil en vuestro viaje. Ok. La guía de máximas. Ni más ni menos que 10 máximas del aventurero que os tendréis que pasar. No tendréis que pasar por alto. Toma tu copia. Oh, nos han dado la copia. Guía de máximas. Ok. Lucho, mete la guía de máximas en el bolsillo. Ok. Si en algún momento tenéis alguna duda, os convendrá echarle un vistazo. Ok. Genial. Wow, muchas gracias. Pues yo voy a dedicarme a pasar más tiempo con Froakie para conocerlo mejor. ¿Y tú, Lucho? ¿Qué tienes en mente? Nada, me voy, chao. Los dejo. Mi mamá siempre me dice, primero se dice hola y luego se combate. Pues eso, hola, combatimos. Bueno, vamos a ver qué onda. Genial, profesor Mark te desafía. ¿Profesor o preescolar? Decía. Yo leí profesor. ¡Ah, qué malo! Bueno, tenemos un Weedle. Un Weedle contra Caterpie. La lucha del siglo. Vamos a luchar. Vamos a darle un disparo, un picotazo veneno. ¡Oh, my gosh! ¡Ay, Dios mío! Vamos a cambiar el Pokémon y vamos a poner a otro Pokémon. Vamos a poner al que está paralizado, ya fue, porque si no, no vamos a vencer más. O ven aquí. Para que obtenga también nuestro Weedle un poco de experiencia, porque si no estaríamos un poco malo. Nos sacó un chiquitín, vamos a estar paralizados, pero que no nos. Nos quedan 13 nomás de desenrollar. Oh, está súper rápido. Vamos. Y voilà, ganamos. Ahora vamos a cambiar el Poké otra vez. Si tiene dos, vamos a cambiar. 16 de experiencia. 16 de experiencia. Weedle nivel 3. Genial. Buenísimo. Azuril. ¿Quieres cambiar el Pokémon? Y vamos a poner a quién. A Weedle vamos a poner nomás. O a este vamos a poner. Aunque le tengo más fe a este que al otro. Así vamos subiendo un poquito iguales los Poké, porque si no es una desventaja. Después si nos matan a nuestro querido Chespin. Bueno, vamos a luchar. Placaje. Es nivel 4, capaz que con un solo ataque nos vence. Ok. Ahí no, las defensas disminuyeron. No, no quiero, lo quiero luchar, vamos a cambiar Pokémon. Este nivel 4, así que nos va a dar un poco más de experiencia. Yo creo que subimos al nivel 4 con nuestro pequeño larvita o gusanito de colores. Tutun nos baila, ¿no? El potito. Vamos a luchar, vamos a darle un látigo cepa que es eficaz, muy eficaz. Una pistola de agua. No nos hizo ni cosquilla. Es un golpe crítico encima, dice. Vamos, esto es un golpe crítico. un punto de experiencia. No subió de nivel, me está jodiendo. Pensé que subía de nivel. Ok. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Hasta cuando encontremos nuestro primer gimnasio, ahí nos vamos a quedar para seguir nuestra historia. Otra vez. Oye, a ver, yo no sé cómo se lucha, pero esa letra, ¿quién la escribió? ¿Por qué C? Yo no sé cómo se lucha, pero mi Pichu es muy fuerte. Ah, la traducción está un poco mala. O habla con Z y hay unos niños que hablan con Z. ¡Ay! Momento fail. Nuestro Pichu. Bueno, tenemos un Weedle. Es nivel 5, nos va a partir la madre. Vamos a cambiar de Poké. Vamos a poner a este, porque si no nos va a partir la madre. Tiene nivel 5, así que sus ataques van a ser bastante fuertes. Weedle, ven. Adelante. Ouch.
No es muy eficaz. Bueno, vamos a luchar, vamos a darle un desenrollar. Y acá ya pasaremos, creo que al... ¡Oh! Impact Trueno. Vamos a... Creo que acá ya pasamos al nivel 11. Bien. ¡Ouch! ¿Qué nos baja? El ataque. Ok. Acá lo vencemos, creo. Genial, lo vencimos. Se debilitó. 43 puntos, bien. Nivel 11, no ataque. Bueno, genial. Ok, vamos a eliminar un ataque, olvidar un ataque. Vamos a olvidar este, que no soy mucho de utilizar los debilitadores o los buff para bajarle los debuff. Prefiero ataque 100%. Widow nivel 4, bien. Bien, 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 bien. Pero no aprendió ningún ataque nuevo, Widow, que está bueno que aprenda ataques nuevos. Y para evolucionar. Vamos a poner ahora Pokémon. Vamos a poner a Skirbit primero. Ok. Tiene 15, 17 de vida. Ok. Vamos a avanzar. Oh, hay una Pokéball. Vamos a ver si encontramos. ¡Eh! ¡Qué voy! ¿What? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿O muchacha? Oh, no, por acá no. Vamos a ver si encontramos nuestro. Ah, vamos a llegar. ¡Bien! ¡Llegamos! ¿Este es el centro Pokémon o es el...? No me acuerdo yo cómo se veía. ¡Ah! ¡Por fin! Tun, 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 tun. El centro es alucinante. El centro Pokémon es alucinante. ¿Qué quieres? ¿Que tu equipo Pokémon se recupere por completo? Pues solo tienes que hablar con la chica del mostrador. Ok. Se encarga de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. También puedes dejar tu Pokémon que atrapes en el PC. Si tu equipo está lleno y atrapas algún Pokémon más, ok, se va directo a la PC. Genial. Por cierto, en los centros Pokémon puedes encontrar una tienda Pokémon donde hay a la venta pociones, Pokéballs y muchas cosas más. Ok, él se va a comprar y nosotros vamos a curar nuestros Pokés. Hola, señorita. Hola, bienvenido al centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. Ok, ¿quieres que descanse hasta que se recomponga? De, por supuesto, por favor. Por favor. Por favor, señor. Por favor, señora. Bueno, tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía. Esperemos volver a verte. Ok, vamos a ver si nos podemos. Volvemos a ver. ¿A dónde? Vamos a ver qué podemos comprar acá. Hola, señora. Vamos a ver qué podemos comprar. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo. Vamos a ver qué podemos comprar. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 4.000. Vamos a comprar unas Pokéballs si tiene este. No, esto de defensa y demás no me gustan. No, te dije. Tonto. Tonto, tonto, tonto eres. No te dañas. ¿Quién se quiere? No. Vamos, a ver. Me gustaría comprar algo. Pokéball y poción. Tenemos Pokéball. Vamos a comprar un par de Pokéball por las dudas. Unas extras. Vamos a comprar 1.200. Vamos a comprar 2.000 de Pokéball. Ok, vamos a comprar un par de pociones. Vamos a comprar un par de pociones. Dos. Vamos a poner un par por los 900 y así tenemos un poco que nos quede por las dudas que necesitemos para otra cosa. No. Solo estoy mirando. Cancelar. Solo estoy mirando. Ok. Listo. Bueno, chicos. Acá nos quedaremos. Vamos a guardar nuestro progreso. Nos quedamos acá en el centro Pokémon. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Tenemos 6 Pokés atrapados, 5 Pokés atrapados. Bueno, si les gustó esta parte de la saga y miraron hasta acá, hasta el final, agradecería que comenten abajo las cosas que pregunté ahí en lo que fue el video. Estoy tratando de ponerle, siempre me dicen, pareces dormido, estoy tratando de no parecer dormido, de tener un cacho más de ánimos, como no, no ánimos, porque yo soy así en general, como que no, tranquilito. Pero bueno, estoy tratando de meterle un extra de energía a los videos, a la forma de hablar, a la forma de relatar y demás. Así que nada, espero que el video les haya gustado bastante. Y bueno, comenten si quieren también seguir con que siga con esta saga.
Porque va a ser saga, quiero completarla. Así sería muy cool poder completar un juego de Pokémon completo y más de una de un juego oficial de Pokémon que en el canal no tengo, solo tengo algunos gameplays, intros, cosas así que no sirven mucho, por así decirlo, porque no es algo que puedes ver todo el tiempo o puedes ver completamente si tenés un rato así en tu casa sin hacer nada. Así, ah, me voy a mirar un gameplay del Lucho Play. Así que nada. Un abrazo grande, nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias, dejen su hermoso like, eso me ayuda a mí para saber cuántas personas pasaron por ahí, les gustó el video y cuántas personas pasaron por ahí y no les gustó el video. Si no les gustó el video, digan abajo qué es lo que no les gustó del video y bueno, trataré de cambiarlo y si no hay que puede haber cambios, bueno, seguirá así. Así que nada, un abrazo grande, nos vemos.